Hola, fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos y predicciones del partido que van a jugar dos equipos últimos, que están con 0 puntos, en los dos partidos de primera fecha perdieron, Bolivia tiene 0 y Venezuela tiene 0, así que están en el fondo del mar. El equipo verde viene de dos derrotas, 2-0 frente a Uruguay y 2-0 frente a Ecuador, mientras que el equipo vino tinto, el de Venezuela, cayó ante Paraguay 1-0 y ante Brasil 3-1, por lo que el encuentro de La Paz será vital para ambos equipos. Así que necesitan ganar sobre todo los locales, ¿no? Pero los bolivianos han tenido solamente tres enfrentamientos con el equipo completo. Y saben también que la Venezuela no era antes, iban allá y se les complicaba. Ahora Venezuela tiene cierta mejora, no, bastante mejora, así que la situación es completamente diferente. No le vas a ganar así nomás, por más que llegues a La Paz, ¿no? El partido es, por supuesto, juega en la altura y eso tiene un cierto efecto también a los efectos. Como siempre, Bolivia de local tiene su ventaja, ¿no es cierto? Con respecto a las posibles alineaciones o las probables, el equipo local, Bolivia, la selección de Bolivia, va a ir con Daniel Bacca, Diego Bejarano, Ronald Eguino, Edward Centeno, Leonel Morales, Pedro Azogue, Samuel Galindo, Alejandro Chumacero, Erwin Saavedra, Damián Licio y Juan Carlos Arce, Julio César Valdivieso, el clásico jugador de la selección en su momento, de unas selecciones que juegan bastante mejor que las que juega esta selección Bolivia, así que César Valdivieso es el DT. Y el Venezuela, la vino tinto de Noel San Vicente, va a alistar a David Contreras, Roberto Rosales, Osvaldo Vizcarrondo, quedó por 13, manda una, tira pelota para atrás y le regala un gol al rival, Gabriel Sichero, Franklin Lucerna, Tomás Rincón, Luis Manuel Seijas, el jugador del Jeffrey Suárez, perdón, César González, Maestrico, Juan Falcón y Salomón Rondón, no sé por qué no está Arango, no sé qué estaban viendo otro canal. El árbitro va a ser el peruano Víctor Carrillo y los levanta banderas serán Johnny Bocio y César Escano, Hernando Siles de La Paz. Hora local, las 4, las 5 horas de acá de Argentina y de, bueno, estas zonas. Así que, bueno, es un partido, hay que ver para qué están cada uno, pero bueno, a priori son los dos que van a pelear abajo, ¿no? Y no quiero nombrar otro equipo para no herir susceptibilidades que va a pelear abajo, pero bueno, vamos a ir por ahora con esta previa hasta acá nomás. Así que, bueno, después se verá cómo va la verde y la vino tinto en el partido, pero creemos que a priori el equipo local, Bolivia, va a ganar el encuentro con un 2-0. 2-0 va a ser creemos, el resultado que se va a dar en este partido, y el que más posibilidades tiene de anotar aquí es Juan Carlos Arce. Nada más por este encuentro. A la derecha te suscribís al canal, abajo nos visitas en la web. Nos vemos en la próxima. Enormes gracias. Chao.